noches, muchas gracias por su presencia y por la participación que me hacen las diversas instituciones de poder estar aquí sentado y ofreciendo la música que van escuchando y que voy aprendiendo yo también. La primera pieza fueron varios huaynos del sur, de la zona, podría decirse, chanca, porque son diversos huaynos que se escuchan en varias regiones del sur, más allá de de los orígenes de cada huayno. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Ah, perdón. Gracias. Entonces eran diferentes huaynos con una afinación que en el sur se llama el temple arpa, porque tenemos en el Perú diferentes afinaciones para la guitarra. La siguiente fue unos carnavales también de Ayacucho. Bueno, este sí de Ayacucho, de una zona de Huamanga, una provincia. Y la última fue un jarawi en versión para guitarra, donde los maestros dicen que el jarawi es uno de los cantos que ha pervivido, de estos cantos prehispánicos, que originalmente son que es voz y percusión. Sin embargo, hay jarawis de diversos tipos, para la cosecha, para el amor, para el cortejo, para el nacimiento, para la partida, cuando alguien muere, ¿no? Para la procreación, para todo. Como el carnaval que toqué como segunda pieza, es para un momento de fiesta, como en muchos lados del mundo, y que es un momento de procreación, ¿no? La natalidad es muy fuerte, pues, en noviembre. Si sacamos la cuenta de verano a noviembre, hay mucha gente que nace en noviembre. Seguramente aquí hay varios que son de noviembre. Entonces, la siguiente música es la otra parte de la emoción del ser humano, y en el caso peruano tenemos el yarabí, que es esta música para la catarsis nuestra. Solo con este género es exclusivo para los sufrimientos, las penas, las desdichas, principalmente los desamores y algunas injusticias. No existe yarabí alegre o que hable de esperanza. Podría haberlo, pero tradicionalmente es el contexto de un yarabí. Seguramente alguien componga por todo lo contrario, y quizás lo hay, pero siempre ha sido el yarabí esta música para poder soltar todas nuestras nostalgias. Thank you.
Bueno, y este fue peruanos. Bueno, no peruanos también conocen esta música. Ahí está. La Concha de Perla, muy bien. Sí, es una marinera muy identificada con la cultura norte, costa. Sin embargo, la versión más antigua que existe grabada de esta es por Heinrich Brüning, un alemán viajero de inicios de 1900, grabado con flauta y caja en la Sierra de Piura. Esa es la melodía original, que cabe decir que podría decirse, valga la redundancia, que se marinerió esta melodía que originalmente era con caja y flauta. Que ustedes lo pueden ver en YouTube, pongan Concha de Perla, Heinrich Brüning, Chalena Vázquez, una musicóloga peruana, colgó en YouTube y está ahí el registro, bueno, entre muchos otros registros que han colgado, que estuvo en el Centro Etnomusicológico de Berlín por muchos años, imagínense cuántos, ¿no? Recién se encontró en los 80, más o menos. Bien, ahora voy a tocar otra música de la costa norte que tiene mucha influencia de la sierra, desde mi punto de vista. Por supuesto que también hay un estilo más al mar, digamos. Entonces esto sería entre ceja de sierra con costa, que es el tondero. Para muchos que hemos visto el tondero, desde la vestimenta del campesino y como vemos en toda la costa norte del campo, son los serranos que bajan a trabajar siempre la tierra del hacendado costeño. Y vemos en Trujillo muchas danzas de Ancash, en Chimbote también, en Lambayeque, danzas que son de la zona de Salas, del mismo Lambayeque, provincia, ¿no? De los Cañaris, y así seguiremos subiendo. En la costa está la sierra presente porque han bajado a trabajar la tierra. Y el tondero justo tiene uno de esos nombres también, que se le llama el golpe tierra, probablemente por los pasos y cómo bailaban, ¿no? Si alguien ha visto el tondero entenderá bastante cómo es la dinámica de esta danza. Yo voy a tocar un triste, que es como una especie de yarabí, sino un yarabí con su fuga de tondero.
¿Alguien me dice el título? No. Claro, es un changanacuy famoso, el Uxpagayo, de la selva de San Martín. Mamaychuca está dormida, parece que está caispada. El ibicho que ha comido lo ha dejado colorado. ¿Qué se come, mamita? Bueno, voy a tocar una música, es un huayno de la selva. Porque hay huayno en la selva como hay huayno en la costa. Entonces, en una entrevista me preguntaban, ¿y cuál crees tú que es la música de la identidad peruana? No lo digo porque me guste más o lo toque más. En realidad, a mí me gusta el tondero de todos los géneros, pero soy consciente, no es una de las músicas que se toque mucho. Pero la música que se toca en todos lados, después de la cumbia... O sea, cuento lo que existe, no es una preferencia, es el huayno, porque está fusionado con todos los géneros, con el rock, pop, con todos, hasta con la salsa y la misma cumbia. Entonces, en la costa sí reserva norte, centro y sur, ¿no? A diferencia de la marinera, que es un ícono importante de las danzas y músicas en nuestro país, pero no está activo, reinventado, recreado, como el caso del huayno. Y sabemos que las músicas que se van adaptando y adecuando a los nuevos tiempos, o la gente que se adecua al nuevo tiempo, la cultura que se adecua, es la que pervive. Es lo que es. Yo voy a tocar una música de la selva. Okay, voy cambiando la afinación y tengo que ir ajustando. Y este es un huayno donde los primeros huaynos que he tocado tienen, esto sí es importante que lo explique rápido nada más, los huaynos tienen tres golpes y en este golpe está siempre el agudo, cuál es el huayno estándar, lo que he tocado primero, y es el pulso, y tenemos esto aquí, el agudo y dos graves, chic, ta, ta, chic, ta, ta, chic. Es lo que he tocado, porque yo hacía el bajo aquí. Y el agudo estaba en silencio, o si lo tocaba era chasqueado en la melodía.
Esta música, que es exclusivo del norte, o sea, el patrón rítmico del huayno de la selva, que se llama chimayche, también le dicen, es un ritmo exclusivo de muchos lugares del norte. Y el huayno ahora está aquí. Teníamos ahora tenemos tum chitu tum chitu tum chitu tum chitu tum. Es lo mismo, pero cambió el agudo aquí. No el acento, cuidado. Entonces, este es un huayno del norte. Y seguro conocen muchos lo que son del norte, ¿no? Este ritmo. Cajamarca. Santiago de Chuco, Huamachuco, Ancas, Las Roncadoras, San Martín. Más rápido. Es lo que voy a tocar. Mujer de la selva, qué linda eres tú. Es un chimayche, se llama el hechizo de la pusanga. El hechizo de la pusanga. Y bueno, la pusanga es un brebaje para aquellos que no han podido enamorar a una chica. Es esto como una ayudadita, ¿no? Las damas no tienen, o quizás tienen la idea, pero muchas no tienen lo que es difícil ser adolescente en este mundo machista y dar el primer paso para dar un para empezar el cortejo. No sé, yo lo he sufrido para poder abordar a una dama. Porque así nos decían, es el hombre que... Y sufrimos los hombres, en realidad, fuera de broma. Entonces tenemos, primero, y voy a tocar ahora aquí. Era, voy a tocar aquí. Listo. Entonces,
teníamos con el video aquí, después aquí, y ahora esto es otro huayno donde está aquí. Teníamos ahora tenemos tun chi tu tun chi, y ahora tenemos o vamos a tener tun tun chi tun tun chi tun tun chi. Entonces esos detalles que muchos no conocemos, y también músicos. Entonces, cuando los músicos no conocen estos dos, o sea, donde el agudo está aquí, todos lo tocan aquí. No está mal, lo que pasa es que se pierden muchos elementos rítmicos que son importantes y que le hacen la diferencia. Y al final, cuando uno escucha a estos músicos que lo hacen bien en este estilo, todos los huaynos parecen iguales, ¿no? Y seguramente escuchamos a muchos grupos así. Y es importante, más allá de un tema nacional o que fuera, yo lo digo como un elemento sonoro y musical que lo estamos perdiendo y que no lo aprovechamos, ¿no? Entonces voy a tocar una música de aquí, donde el agudo está aquí, y es una exclusividad del sur. Para nada está en el norte, como el que estaba aquí, el agudo, es del norte y este está en el sur. Parte de Cusco, parte de Arequipa, parte de Apurímac, parte de Puno. Alguien, si es de Arequipa, ha escuchado seguramente Los Errantes de Chuquibamba. Ese es el tipo de rasgueo, ¿no? El que le llamaban el rasgueo al revés, ¿no? Que caiga. Una paloma sobre una... Bueno, no está muy agudo para mí ahorita. Yo lo que voy a hacer es imitar a la bandurria cusqueña en la guitarra, siguiendo este acompañamiento donde el agudo está aquí arriba. ¿Alguien sabe cuándo acaban los carnavales? ¿Perdón? No sé cuándo cae. Aquí, sí, hay un nombre, ¿no? Del día. Ahí está. ¿Miércoles de qué? Ahí está. Todos van a misa, ¿eh? Algunos no. Bien, claro, los carnavales, después, porque el carnaval es todo un significado de fertilidad que involucra pues la pasión, el deseo, la lujuria y no sé qué más. Después viene miércoles ceniza y entramos en actitud de recogimiento, ¿no? Para empezar de cero,
y después otra vez, y así. Así está el sistema. Algunos están dentro, otros están fuera, es voluntad de cada uno. Y los carnavales, las músicas y las letras son esas, para esos momentos. Como hablamos del Yerabí, que es para ese desamor, ese amor no correspondido de la amada o el amado que dejó, que nos dejó, el carnaval es la letra de la diversión, de la ironía, de la sátira, del fregar. Tiene un contexto a veces político entre sátira e ironía, ¿no? En Perú, en carnaval, en Ayacucho, hay muchas letras que hablan de Cipriani, que hablaron de Alan García, de Toledo, de Ollanta, y de etcétera, y seguiremos hablando de muchos presidentes cuando se cantan en los carnavales, divirtiéndose. Pero el siguiente carnaval tenía un texto muy interesante por el cual José María Arguedas lo recopiló. Le pareció interesante, aquí es el carnaval de Tambobamba, porque no habla de una letra de alegría ni de nada, sino de una tragedia de un músico con su charango y sus cosas ahogándose y muriéndose en el río de sangre. Entonces, y la gente se divertía cantando esta música. Arguedas explicaba un poco que era esta connotación de la dualidad entre el inicio, o mejor dicho, el final de una vida para el comienzo de otra, ¿no? Donde en muchas culturas la muerte es el símbolo, ¿no? O el buen augurio de las cosechas nuevas y buenas, entre otras cosas. Prácticamente como una especie de pago. Entonces, este es el carnaval de Tambobamba. Thank you.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la presencia, muchas gracias a la Embajada de Perú, a la Casa América, Alonso por la coordinación, a todos ustedes por su paciencia. Las músicas que voy presentando es el resultado de trabajos de investigación, de jaranas con los maestros y conversaciones, también con los maestros, con profesores, con los mismos cultores que he ido conociendo. Hay unos discos al final, si alguien quiere llevarse, que es ese resultado que en grabación, ¿no? Al final pueden ustedes adquirirlo. Y también seguirme por YouTube, Facebook, Spotify, etc. Y eso permitirá que el trabajo que voy mostrando se vaya difundiendo con otras personas que no nos conocen todavía. Yo voy a despedirme con una música de Ancash. Este es un huayno ancashino, donde ya el acompañamiento no es en el 1, el 2 ni el 3, sino Nando. Bueno, en el 4 diríamos, ¿no? Es un tipo de acompañamiento como el pulgar que hace a 2. El temple conchucano, que es justo de la zona del callejón de Conchucos, donde al aire ya nos da un acorde mayor y uno puede experimentar con este temple así al aire, ¿no? Por ejemplo, este que rasgueo es el 1, 2 o 3. Entonces, yau, yau, boca pollera cha, yau, yau, boca pollera cha, y mataruanqui, sarai pupupi, y mataruanqui, sarai pupupi. Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso, mientras que vaya cascando. Dale conmigo bailando, dale conmigo bailando. Son carnavales, son huaynos que están dentro de la fiesta de carnaval. Cinco por ocho, 40, 40 cholas yo tengo. Si se muriera mi suegra, quedarían 39, quedarían 39. Bueno, y así muchas coplas se van dando durante toda la fiesta. Imagínate el pobre guitarrista apretando por horas la guitarra, ¿no? Ahí está, un acorde nada más. Este es el sur, vamos al norte porque este era el rasgueo 1. Vamos al norte. Ese es el 2. Ayer pasé por tu casa, ayer pasé por tu casa, me tiraste una flor, me tiraste una flor. La próxima vez que pase, la próxima vez que pase, sin maceta, por favor, sin maceta, por favor, mandarina. Cuartetas en octosílabos. El improvisador va poniendo esas cuartetas, que ya las conoce, y dura toda la noche, dicen los maestros que duraban días, igual que la décima, ¿no? Anoche yo tuve un sueño, anoche yo tuve un sueño, que dos negros me mataban, que dos negros me mataban. Y eran tus hermosos ojos, y eran tus hermosos ojos, que con ansias me miraban, que con ansias me miraban. Matarina, matarina. Esto de matarina es
para ir pensando en la siguiente copla, el retador, ¿no? Hay un estribillo que siempre se va a repetir, como en toda la música, como aquí, como en muchos lugares de España, en muchos lugares donde han estado los trovadores. Sin embargo, estas afinaciones se han ido diseñando para el cantor. Muchas de las afinaciones que hay en Latinoamérica, en el Perú, para que el cantor las acomode y cante mejor y no se preocupe por la guitarra. Lo que le interesa es cantar y acompañarse. Entonces tú agarra la guitarra y haces sonar y cantas y ya está. No tienes que apretar. De repente alguien dice, pero mi música tiene dos acordes más. Le pones aquí todo el dedo. Ahí estás. Entonces cantas. Limoncito, limón verde, no me amargues tanto. Mira que soy solterito, no me amargues tanto. Ay, 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 no me amargues tanto. Es un toril, ¿no? Los que son, los que ya conocen. Y ahí está, tres acordes. Ya sabemos que la música, muchas músicas están en tres acordes. Y hace mucho dinero, por supuesto, hasta con un acorde y dos notas, ¿no? Entonces, estas afinaciones permiten a estas culturas hacer que la vida sea más divertida, más feliz, porque uno canta. Y cuando cantamos es una manera de sanar las penas. Entonces, yo me despido con esta música que es de Ancash, que se llama Capitalino.